Vamos hasta la provincia de Colón, donde trabajadores de cuarentena agropecuaria, dependencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, salieron a protestar en la provincia de Colón ante la injusticia que según ellos viven desde hace mucho tiempo, ya que no les dan su permanencia. Los funcionarios señalan que laboran en los distintos puertos del país y a pesar de que muchos tienen hasta más de 10 años, 12 o hasta 16 años, todavía no reciben esa permanencia laboral. Los trabajadores están en huelga de brazos caídos porque están en los puestos asignados, pero no están trabajando. Las acciones son a nivel nacional y hacen un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, así como a otros empleados del gobierno, específicamente del Ejecutivo, para que se pronuncien y les den respuesta. Más de 8 años estando laborando en esta institución sin ningún tipo de permanencia. Igual que yo, habemos muchos compañeros a nivel nacional que están en esta situación y ya estamos cansados. Queremos nuestra permanencia, que es un derecho que tenemos y eso es lo que estamos luchando. Nos tienen en esta espera. En pandemia hemos trabajamos fuertemente, dimos la milla, la mil por milla, y no hemos detenido. Incluso aquí hay muchos compañeros que ya los contratos se les han vencido, unos están por vencerse y todavía seguimos laborando.